Hola, muy buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo programa de Mis Enigmas Favoritos. Muy buenas noches a todo nuestro público que viene semanalmente a ver este programa en directo. Muy buenas noches también a todas esas personas, ya amigos, que nos ven a través de su televisión local desde su ciudad, desde su televisión local. Como siempre, estamos en directo a través de las sintonías de Radio Televisión Benalmádena, Canal B y Costa Sur Televisión para la ciudad de Marbella. Antes de comenzar y meternos de lleno en el programa, una vez más, muchísimas gracias por todos esos emails y comunicaciones que estamos teniendo semana a semana en este programa. Muchas personas nos escriben para contarnos historias muy, muy interesantes, otras personas nos escriben para felicitarnos, en fin, que de verdad muchísimas gracias, intentaremos responder poco a poco todas esas comunicaciones. Bien, hoy el programa de hoy va a ser un poco, comentábamos antes de empezar este programa, un poco escabroso, ¿no? La verdad es que vamos a hablar de ese otro lado del misterio, el lado oculto, el lado oscuro, ¿no? Vamos a hablar de víctimas del misterio, de lo que es la crónica negra de los episodios y experiencias paranormales. Es un trabajo de investigación que ha hecho ante todo un buen amigo, periodista, escritor y también subdirector de la revista Enigmas. Ha estado en infinidad de ocasiones con nosotros y es un placer volverla a tener en este programa y en esta nueva temporada. Lorenzo Fernández, bienvenido una vez más a esta temporada, a este programa. Buenas noches. Pues buenas noches y bien hallado de nuevo. Yo siempre te digo lo mismo, yo vengo encantado y luego te cuesta echarme. Tú sabrás si lo vuelves a repetir. Tu tierra, Andalucía, ¿no? Hombre, yo vengo encantado siempre, además, para los que vivimos en Madrid, la verdad es que eso de por unas horas aislarnos, partir casi casi en esa máquina del tiempo que son los aviones y alejarnos de la gran urbe, pues es un relajo, ¿no? Y más si encima venimos a la tierra, ¿no? A la patria chica, yo encantadísimo, claro. Hace algún tiempo, no mucho, Lorenzo Fernández escribió un libro con la editorial Nautilus, de esa colección, esa fantástica colección de libros que dirige pues su jefe, el doctor Jiménez del Oso, Fernando Jiménez del Oso, y lo titulaba así, Víctimas del Misterio, la crónica negra de los episodios inexplicables o paranormales. Lorenzo, ¿cómo ha sido escribir este trabajo, que no es muy común, desde luego, en este tipo de periodismo, ¿no? Hombre, vamos a ver, yo cuando me planteo abordar un proyecto de este tipo, sinceramente lo haces de forma completamente inconsciente, porque en los últimos meses, una vez que ya está el trabajo terminado, una vez que ha pasado el periodo de reflexión sobre lo que uno ha escrito, tú sabes que los escritores siempre, una vez que terminamos la obra, pasa un tiempo en el que ni queremos volver a verla, ¿no? ¿Cierto? Y al cabo de un tiempo, pues lo vuelves a retomar, ¿no? Y sinceramente lo he pensado muchas veces, ¿no? ¿Cómo es posible que yo haya escrito una cosa de este tipo, ¿no? Especialmente porque es una crónica negra bastante, pues posiblemente mucho podrían calificarla de morbosa, ¿no? Y jamás he querido caer en el morbo. Lo que pasa es que, como decía mi buen amigo Joaquín Gómez Burón, que en su momento fue el director adjunto de la revista Enigmas, él decía que los hechos hay que contarlos porque es la única forma de que no se vuelvan a repetir. Yo siempre lo digo, a pesar de mi escepticismo, estos hechos, estas crónicas negras, por muchos datos que pongamos, por muchos pelos y señales que demos a la hora de abordar los temas, se van a volver a producir. Pero si con este tipo de programas podemos evitar reducir ese tanto por ciento, pues bienvenido sea, ¿no? En definitiva es periodismo de sucesos, ¿no, Lorenzo? Es periodismo de investigación, es crónica negra de los crímenes que acontecen en nuestro país. La única salvedad y la única característica común que tienen todos ellos es precisamente eso. Todos, absolutamente todos, están marcados por el signo del misterio. Por lo tanto, es puesto que nos dedicamos a ello, puesto que somos periodistas que abordamos el mundo del misterio, aparte de ofrecer esa cara amable, esa cara bonita, que por supuesto también la tiene, ¿no? Yo creo que es imprescindible que la gente sepa que con el misterio no se debe de jugar, porque en ocasiones pueden suceder cosas como las que vamos a contar esta noche. Vamos a empezar, si te parece, el contenido del programa de hoy con un tema que azotó la opinión pública de este país, España, allá por el año 1990. Vamos a visitar Granada porque hubo lo que dicen que fue un exorcismo en el Albaicín. Y fue un caso tremendo, ¿verdad, Lorenzo? Hombre, tenemos que situarnos. Y es importante que el televidente comprenda que en aquel mes de enero del año 1990, yo me atrevería a decir que no solo la sociedad granadina, sino también la española en general, estaba conmovida precisamente a raíz del asesinato que el joven Álvaro Rafael Bustos había realizado meses antes. Este joven, ni más ni menos, que había literalmente asesinado a su padre, le había cercenado el cuello y atravesado el corazón con una estaca, y posteriormente le había cortado los gemelos, pues precisamente para que esta persona no se pudiera levantar. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que su padre era un vampiro. Evidentemente estamos ante una patología psiquiátrica que no corresponde a los investigadores del misterio, sino a los propios médicos, médicos, a los psiquiatras. Sin embargo, la sociedad granadina, como te digo, en ese momento estaba bastante conmovida con este suceso. Yo me atrevería a decir que estaban levantando cabeza cuando un nuevo misterio, un nuevo hecho luctuoso, volvió a atravesar el umbral de todos sus hogares. Vamos a contar, si te parece, primero la historia,
Y luego vamos a ver documentos fotográficos, que los hemos extraído de tu libro, para que los televidentes se hagan una idea de quiénes son esas personas y en el entorno donde ocurrió. Tenemos que situarnos en el frío mes de enero de 1990. Todos los que hayan visitado en alguna ocasión la ciudad de la Alhambra saben que por esas fechas pues Sierra Nevada es prácticamente una nevera y por la noche cuando cae el frío pues casi casi que no se puede caminar por la calle. Pues bien, en aquellos días, según nos cuentan la sección primera de la Audiencia Provincial de Granada, concretamente una de las magistradas redacta en el año 1992, posteriormente, redacta que en el momento en el que José Guardia Alonso fallece, sus familiares, tanto la familia de Encarnación Guardia, que es la protagonista del caso que vamos a abordar esta noche, como la otra rama familiar, la de Josefa Fajardo, tía de Encarnación Guardia, pues comienzan a sufrir lo que podemos denominar una serie de fenómenos poltergeist en los diferentes cármenes, casas que tienen ellos en el barrio del Albaicín. Hay que decir que el barrio del Albaicín ya de por sí es un barrio bastante misterioso, ¿no? Es un lugar pues, que a lo largo de la historia ha sufrido procesos de todo tipo, desde incluso rituales de brujería, incluso modernamente rituales de santería, hasta lo que son los propios exorcismos. Por lo tanto, es algo con lo que prácticamente los habitantes del Albaicín han convivido, ¿no? Pues bien, esta gente estaba convencida de que una vez murió José Guardia Alonso, en su hogar se estaban produciendo fenómenos paranormales. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues buscar a un especialista, lo que yo siempre digo, y que es un grave error, ¿no? Claro. Intentar buscar al curandero de turno, videntes, al parapsicólogo. Y esta gente, pues quizás intentando agarrarse a ese último clavo, acudieron a la persona de Mariano Vallejo, que por aquel entonces era conocido en la ciudad de la Alhambra como el pastelero. Esta persona, a pesar de haber tenido ya sus problemas con la justicia, estaba considerado un gran curandero, un gran vidente, en definitiva, una persona que en este tipo de fenómenos utilizaba unos métodos que limpiaba literalmente las casas, pero no solo de limpieza espiritual, sino también económica. Sin embargo, esto es algo que la familia no sabía. Hasta que entraron en contacto con él. Mariano Vallejo, este 31 de enero de 1990, se citó con Encarnación Guardia, que por aquel entonces acababa de regresar de Francia, con su prima Enriqueta, con su prima Isabel. Encarnación Guardia es la protagonista de esta historia. Es la protagonista de esta historia. Pues bien, a la una de la madrugada, yo quiero por favor que se sitúen los televidentes en la escena que se desarrolla en este barrio, en esta casa en concreto. Este hombre empieza a realizar una sesión espiritista. Su único propósito es intentar contactar con el muerto, con José, para ver qué es lo que quiere, por qué está provocando este tipo de manifestaciones. Una vez que se ha iniciado el ritual, comentaban los testigos, los que sobrevivieron al suceso, comentaban que las ventanas empezaron a cerrarse y abrirse de una forma bastante violenta, pero que bueno, en definitiva, pues intentaron explicarlo como el viento de la madrugada que en esa noche particularmente apretaba, arreciaba. Pero ciertamente ocurrieron fenómenos paranormales en aquel lugar. En este lugar hay testimoniado, por lo menos por parte de los familiares, que se producían fenómenos pues clásicos dentro de la fenomenología poltergeist, es decir, decían que se veían pues como una sombra se paseaba por las diferentes estancias, incluso se llegó a decir que había movimiento de objetos, se desplazaban y bueno, pues, los testigos afirmaban haber visto esto. Por lo tanto, era más que suficiente para que este hombre, este curandero, este supuesto dotado, interviniese en el caso e intentase limpiar la casa. ¿Qué pasó allí? Pues lo que pasó, yo creo que es uno de los sucesos más terroríficos, más terribles de los que tenemos constancia en la crónica negra del siglo XX. A la una de la madrugada comienza el ritual, Mariano intenta contactar con el fallecido y a partir de ahí, en cuestión de media hora, de una hora, la situación se va de madre. En un momento determinado, pues los propios miembros que están interviniendo, todas mujeres, salvo Mariano, comienzan a entrar en un estado de trance tremendo, empiezan a proferir todo tipo de gritos en un idioma pues absolutamente desconocido. Posiblemente estuvieran simplemente pues manifestando lo que le venía a la cabeza, realmente no tendría ningún sentido, pero era suficiente para que Mariano estuviera convencido de que el espíritu del difunto se estaba manifestando. En un momento determinado, y es el punto clave de la madrugada, la propia Encarnación Guardia comienza a relatar un suceso que te aseguro puso el vello de punta de todos los presentes. Ella decía que en el momento en el que se encontraba trabajando en el sector de la hostelería en Francia, entró en contacto con un grupo de los que podemos denominar satánicos. Dentro de ese grupo, evidentemente, había un líder que, con el que mantuvo relaciones esta joven, Encarnación Guardia. Evidentemente, este hombre aseguraba ser ni más ni menos que la representación del maligno en la tierra. Por lo tanto, si había mantenido relaciones con esta mujer y ella aseguraba haber quedado embarazada, estaba convencida de que había quedado embarazada ni más ni menos que del diablo, por lo tanto, en su seno llevaba la simiente del anticristo. Madre mía. Esto empezó a relatarlo la mujer según iba avanzando la madrugada. Pero no solo esto, aparte de contar lo que le había ocurrido en Francia, comenzó a dictar las pautas que había que seguir para extraer
ese ser maligno que estaba dentro de su cuerpo. Estaba convencidísima. Ella estaba convencidísima, vuelvo a repetir, estaba en un estado de trance tremendo. De hecho, sus propias primas que estaban presentes decían que en ese instante no conocían a su familiar. Estaba, pues, víctima de algo, incluso se atrevieron a utilizar la palabra posesión. Es como si esta mujer estuviera poseída por un ente maligno. Sí, los medios de comunicación, quiero recordar, que hablaban de posesión. Claro. Se supone que esta mujer, por lo menos según relatan los familiares, había entrado en un estado de trance pues muy similar a una posesión, hasta tal punto que tanto Enriqueta como Isabel aseguraban que la que hablaba por boca de su prima no era su prima. A partir de ahí se desarrolla el ritual. En un momento determinado, ella comienza a proferir gritos diciendo: soy Satanás, Satanás está en este cuerpo y no vais a conseguir echarlo. La fórmula que ella aplica, la propia encarnación guardia, para expulsar a ese ser maligno que está dentro de su cuerpo, no es ni más ni menos que ingerir un brebaje absolutamente dantesco. Estamos hablando de una mezcla de vinagre, bicarbonato, sal, pero además en cantidades descomunales. Un veneno mortal. Hay que decir que en un momento de la madrugada esa mujer estaba completamente envenenada. Prácticamente se puede decir, según nos reflejó posteriormente la autopsia, que fue reventada por dentro. Todo esto en un proceso de locura descomunal. Llegó un momento en que las mujeres estaban completamente desnudas, el suelo estaba cubierto de unas sustancias nauseabundas, hasta tal punto que cuando a las 8 de la mañana, según está amaneciendo, Josefa Fajardo, la tía de Enriqueta, su familiar más cercano, accede a la vivienda, la estampa que se encuentra es insólita. Insólita en la crónica negra, vuelvo a repetir, de nuestros temas. Dantesca. Se encuentra a su familiar, a Encarnación Guardia Moreno, postrada sobre un sillón, con la cabeza también a su vez postrada en un cojín, y en el momento en el que la puerta se abre, en ese instante, Encarnación gira la mirada. Josefa asegura en ese momento que la expresión de su familiar era absolutamente diabólica. Incluso llegó a referir en más de una ocasión que de su boca salía una lengua descomunal. Incluso cuando se fue a aproximar hacia ella, decía que el cuerpo era prácticamente un cúmulo de convulsiones imposibles. Y además no era capaz de proferir ni un solo contenido que tuviera cierta coherencia. A partir de ahí empieza la fase más dura del ritual. Evidentemente, los presentes llegan al dictamen de que esa mujer está verdaderamente poseída, por lo tanto, hay que sacar el diablo de dentro. Sé que lo que voy a decir ahora mismo es muy duro. Es muy duro. No pretendo de verdad caer en el morbo. Los periodistas lo que queremos es informar de lo que ha ocurrido. Y esto es lo que yo he recabado. A partir de ese instante, a Encarnación Guardia se le introduce a través de la vagina una aguja de punto completamente al rojo vivo. En ese instante, los familiares comienzan a afirmar que un olor, evidentemente, a quemado, recorre toda la estancia. Carne quemada, claro. Carne quemada, pero lo terrible, Luis Mariano, no es el hecho de que esa mujer estuviera sufriendo lo indecible. Lo terrible es que esos familiares, al percibir ese olor, estaban convencidos de que ese olor procedía del infierno y que lo que estaban matando no era ni más ni menos que al mismísimo diablo. O sea, ¿hasta qué punto, uno se hace la pregunta, hasta qué punto llega el fanatismo, ¿no? Estamos hablando de fanatismo, estamos hablando de, bueno, pues qué desagradable, ¿no? De desconocimiento. Es que aquí se puede utilizar cualquier adjetivo, Luis Mariano. La situación es tan sumamente terrible que el momento clave es cuando esta mujer, pues después de sufrir lo indecible, después de ser brutalmente golpeada, puesto que ella misma lo pedía para expulsar de esa forma al diablo, es conducida al Hospital Ruiz de Alda. En ese momento ella está sufriendo un síndrome hiperosmolar, entra en un coma muy profundo del que al cabo de 48 horas no vuelve a salir. Esta mujer fallece. Lo que se quedaría en un simple, entre comillas, evidentemente, en un simple crimen, uno más de la extensa crónica negra que tenemos, por desgracia, en nuestra historia, pasa quizás a rozar lo sobrenatural, porque en el momento en el que la magistrada del juzgado de número 8 de primera instancia de Granada, pues decide mandar al doctor, al forense García Blázquez, realizar la autopsia, se llevan una sorpresa tremenda. Yo recuerdo que el propio García Blázquez, completamente, vamos a decirlo así, acongojado, refería que a altas horas de la madrugada, cuando estaba realizando la autopsia, cuando la noche había caído sobre Granada, él estaba solo con el cuerpo yacente de Encarnación Guardia Moreno, sabía perfectamente lo que había ocurrido y sabía perfectamente cómo había fallecido esa mujer. Pues evidentemente, acompañando al sumario, tiene que ir las pruebas fotográficas. Sí. Por lo tanto, él cogió su máquina Polaroid e hizo las fotos. E hizo las fotografías, tiró del orden de 34 fotografías. Que, vuelvo a repetir, debían de acompañar al sumario judicial. A día de hoy,
a día de hoy, estamos hablando de 13 años más tarde, no hay una sola fotografía que acompañe al sumario, porque de todas las que se tiraron, absolutamente todas, repito, salieron veladas. No se consiguió captar ni una sola fotografía del cuerpo yacente de ese supuesto exorcismo que se practicó a Encarnación Guardia. Perdona que te interrumpa, Lorenzo, pero ese presunto exorcista, el pastelero, como le llamaba Mariano Vallejo, ¿estaba en todo momento convencido de que estaba realizando un exorcismo y de que verdaderamente estaba expulsando el demonio de esa mujer? Yo me imagino pues que este hombre realmente en ese momento lo que estaba poniendo en marcha era toda su farándula. Sin embargo, vio que la tensión, en cierto modo, ¿no?, iba creciendo en aquel hogar, de un modo u otro, la situación se iba yendo de las manos. Se le fue de las manos. Y simplemente se les fue de las manos. Él vio que iba creciendo y acabó, pues posiblemente acabó convencido de que lo que estaba dentro del cuerpo de aquella mujer no era ni más ni menos que el maligno. Por lo tanto, esa noche estaba pues realizando la batalla más terrible y más trascendental de toda su vida. Aunque yo siempre lo digo, a veces la furia y la inconsciencia del ser humano puede eclipsar en una sola noche la labor de mil diablos. Todos esos datos que tú has ofrecido los sacas a través de la autopsia que se le hace a la víctima después, ¿no? Claro, ¿no? Además es que el sumario a día de hoy está a disposición de cualquiera que quiera consultarlo. Evidentemente no es una lectura para realizar cuando uno va a comer o a cenar, porque se especifica todo, absolutamente todo, lo que padeció esa mujer y posteriormente lo que fue la autopsia, ¿no? Uh-huh. Pero ahí sí se refleja el hecho de que esta mujer, pues en un momento determinado, no se le pudo captar ningún tipo de... ¿Y qué pasó después, Lorenzo? Imagino estas personas pasarían y pasaron, claro, a la disposición judicial. Está a la disposición judicial. De hecho, ahora mismo no recuerdo exactamente... ¿En el juicio se contempló lo de la posesión? No, claro, estamos hablando de que ¿Y qué dijo el juez? O sea, que... Pues, hombre, el juez, ¿qué iba a decir? Yo me imagino que pondría la cara de estupor que pusieron tanto los familiares de Encarnación como los testigos en su momento, evidentemente, como la gente que acudió al juicio. Estaban contando ni más ni menos que esa mujer había muerto después de que se le realizara un supuesto exorcismo. ¿Cómo se puede comer, cómo se puede beber esto? Sinceramente, la verdad es que es francamente difícil, pero los hechos están ahí y están contemplados en el sumario. Vamos a ver algunas fotografías y vamos a comenzar precisamente con el rostro de Encarnación Guardia. Vamos a ver las fotografías y tú nos las vas comentando. Yo creo que lo importante es referenciar, y es lo que yo siempre hago con este tipo de casos, que estamos hablando de gente absolutamente normal. Es decir, cuando yo hablo de víctimas del misterio, estoy diciendo que cualquiera que malinterprete el mensaje que llevan todo este tipo de fenómenos puede ser precisamente protagonista de un suceso de este tipo, ¿no? Era una mujer absolutamente normal, una mujer que desvirtuó un mensaje, que partió de su ciudad natal, pues como todos los emigrantes, que ya es triste, ¿no?, tener que irte a trabajar a otro sitio, y que en un momento determinado de su vida, pues por equivocación, por curiosidad, o quién sabe por qué cuestión, entró en contacto con un grupo que se decía satánico, y a partir de ahí esta mujer cambió todos sus esquemas mentales y entró en esa paranoia que desembocó en su propia muerte. Ahí vemos a Encarnación Guardia, y ese es Mariano Vallejo. Este es Mariano Vallejo, efectivamente, en el momento en el que se produce la detención. Este hombre, pues, según tengo entendido, hace un año y medio, creo recordar, se retomó el juicio y a día de hoy este hombre, evidentemente, sigue en la cárcel. Está en la cárcel. Ya había tenido sus problemas con la justicia, pero yo creo que en este caso tocó techo, ¿no? Llegó al Olimpo de lo que podía ser sus supuestas facultades, hasta el punto, pues, que si anteriormente lo que había provocado eran meros hurtos, en este caso lo que provocó fue la muerte de una persona que, vuelvo a repetir, fue dictando paso a paso cómo tenían que matarla. Vamos a ver seguidamente la fotografía de Isabel Guardia, la prima de la fallecida, que también asistió a la ceremonia. También participó. Es que a mí lo que me sobrecoge es pensar que estamos hablando no de desconocidos, estamos hablando de familiares de la víctima, que paso a paso fueron acatando y obedeciendo las órdenes que decía esta mujer, por muy terroríficas que estas fueran. Date cuenta que en un momento determinado ordenó que la golpearan brutalmente, ordenó que la colocaran primero en la ducha, completamente desnuda, con el agua hirviendo y posteriormente totalmente fría, lo cual le pudo provocar un shock térmico tremendo. Es decir, bueno, pues es sorprendente, a mí me sorprende mucho, ¿no?, que un familiar sea capaz de realizar este tipo de atrocidad sabiendo el daño que está realizando. Y la prensa de la época, por supuesto, se hizo eco, bueno, pues en todos los medios de comunicación. Pues, hombre, a mí me da, francamente me da pena, ¿no?, que la prensa generalista se haga eco de estos temas solo cuando suceden hechos de este tipo. Por el sensacionalismo, ¿no? Evidentemente, vende mucho más el decir que el diablo ha tomado el cuerpo de una joven y que posteriormente la ha matado,
Ese es el barrio del Albaicín. Este es el barrio del Albaicín donde se desarrolla toda la historia. Hay que decir que para el que no conozca el barrio del Albaicín no tiene nada que ver con un suceso de este tipo. Es un barrio estuvimos nosotros ahí. Fantástico y maravilloso y conviene, que merece la pena, merece muy mucho la pena visitar. Al margen de que sucedan este tipo de hechos que evidentemente se pueden producir en el Albaicín o se pueden producir en Benalmádena o en cualquier otro lugar. Claro que sí. La siguiente fotografía, evidentemente todo el mundo la conoce, la Alhambra, la Alhambra. Los hechos se produjeron pues al lado. Paramos ahí las fotografías porque de Granada nos vamos a Almería y también se produjeron unos hechos, ¿por qué no decirlo?, muy desagradables. Hubo una serie de exorcismos en Almería, ¿verdad? Vemos que el patrón que estamos siguiendo es precisamente el de los supuestos exorcismos, ¿no? Gente que se dice con facultades lo suficientemente importantes, paranormales algunos, espirituales otros, y que se dicen poseedores de estas facultades precisamente para combatir el maligno. Y personas que se creen que están poseídas también. Y personas que se creen que están poseídas. ¿Que son enfermos mentales? Pues, hombre, yo creo que en este caso la incultura juega un gran papel, ¿no? Estamos viendo que en el caso que vamos a narrar a continuación, que acontece concretamente en el mes de febrero del año 1990, igualmente, pues los protagonistas son una serie de familias gitanas que se reúnen en un lugar muy cercano a la localidad de Vícar, en Almería, y que concretamente responde al nombre de Cortijos Marín. Uh-huh. En este lugar, los vecinos llaman a la policía completamente alarmados porque aseguran que en el interior de una gran nave están oyendo las voces de gente gritando, pero profiriendo unos gritos absolutamente horribles, especialmente niños, ¿no? Es el hecho que más llama la atención a los vecinos de esta localidad, que ya te digo, les lleva a llamar incluso a la propia policía, ¿no? Y allí se persona el que por aquel entonces era jefe de la policía local de Vícar, el sargento Rafael Montoya. Se persona en este lugar para intentar dilucidar qué es lo que está ocurriendo. Pues bien, ¿cuál es la escena, Lorenzo? En el momento en el que él abre la puerta, se encuentra a aproximadamente 2 decenas de niños gritando completamente histéricos, unos tirados por el suelo, otros con los ojos en blanco, absolutamente todos fuera de sí. Y lo más terrible es que alrededor de estos jóvenes están ni más ni menos que sus padres contemplando la escena. Toda esta ceremonia está siendo oficiada por un curandero también, una persona que tenía cierta fama ya no solo en Almería, sino también incluso en Barcelona, de donde procedía. Era Manuel, gitano también. Sí, Manuel Aracil, que como te digo, pues tenía esa posibilidad, esa facultad, o al menos él se decía poseedora de la misma, de sacar los demonios del cuerpo. Hay que decir que en aquella época, estamos hablando de comienzos de los 90, hubo un fenómeno en España que de una forma u otra estalló de manera sorprendente, ¿no? Y fue el de las iglesias evangélicas fundamentalistas. Cierto. Gente que prácticamente todos los fines de semana se dedicaban a sacar los demonios del cuerpo de todo aquel que se creyera poseído, ¿no? Por lo tanto, en este lugar, en Almería, se produce ese fenómeno, pero concretamente no estamos hablando de adultos, estamos hablando especialmente de chicos, de chavales que no pasan de los 12 años de edad. El sargento Montoya evidentemente interviene. Aquello hay que pararlo como sea, porque está viendo que los chicos están completamente fuera de sí y no sabe a qué responde ese tipo de... Hubo partes policiales también. Claro, hubo partes policiales, porque evidentemente en el momento que hay una intervención hay que redactarlo. Exacto. Y ahí lo que se refleja, el propio Montoya refleja el hecho de que lo que se encuentra es una escena dantesca de chicos gritando, vomitando por el suelo, vuelvo a repetir, con los ojos completamente desorbitados algunos, otros en blanco. Y cuando intenta indagar qué es lo que ocurre, pues los familiares allí presentes dicen que están poseídos por el diablo. Y que la persona que está de pie, ni más ni menos que Manuel Aracil, vuelvo a repetir, pues les está sacando el diablo del cuerpo. Lo terrible de esta situación, y quizás ahora que está tan de moda eso de darle un repaso a la Constitución Española, pues posiblemente también habría que darle un repaso al artículo 16 de la Constitución Española, ese que nos habla de la libertad de culto. Porque precisamente en el momento en el que interviene Rafael Montoya se le viene el mundo encima. Superiores, los propios familiares, padres de los niños, arramblan literalmente contra él. ¿Por qué? Porque ¿quién es él para intervenir en un culto que se está practicando allí? La Constitución, vuelvo a repetir, ha legalizado la libertad de culto. Y allí lo que se realiza es un culto como otro cualquiera. Por lo tanto, este hombre que intenta frenar ese momento pues de total dramatismo, ¿no?, se encuentra con todo lo contrario, se encuentra con la falta de apoyo, primero por parte de los padres, que yo creo que es francamente terrible, y en segundo lugar por parte de sus superiores, hasta el punto que es expedientado. Claro, la pregunta que viene ahora es la siguiente, ¿hasta qué punto la libertad de culto es beneficiosa, positiva y no contraproducente? Hombre, si le preguntas a un psiquiatra, te dirá que beneficiosa para estos niños en absoluto desde es, luego que porque no. Estos niños, evidentemente, chavales de 10, 12 años que están formando su personalidad, cuando sean mayores recordarán el proceso en el que un señor intentó quitarle el diablo que estaba en su cuerpo, y ellos están convencidos de que el diablo estuvo en su cuerpo. Lorenzo, vamos a ver fotografías también de este caso.
Porque si hubo un caso en España que conmocionó también a la opinión pública, ese fue el crimen de Almansa. También hubo cierto matiz de misterio ahí, ¿verdad? La verdad es que el año 1990 fue especialmente dramático cuanto a lo que esto... Hubo una oleada de... Sí, sí, empezó en Albaicín, prosiguió con Almería, continuó con Almansa. Estamos hablando de los casos evidentemente extremos. Hubo otros que no merece la pena reseñar, puesto que acabaron, entre comillas, relativamente bien. Pero el caso de Almansa, pues junto con el del Albaicín, la verdad es que aquí no podemos establecer una comparativa. Vamos a ver una serie de fotografías. ¿A cuál más terrible, no? ¿A cuál más terrible en este caso? Porque volvemos a lo mismo. Aquí tenemos, bueno, referenciando precisamente el suceso de Vícar, ahí tenemos a Manuel Aracil en una de sus prácticas, ¿no? En el momento en el que está expulsando el demonio, según él afirmaba, de una supuesta poseída. Una mujer, bueno, pues, que puede tener perfectamente 60, 70 años. Es decir, este hombre no distingue de edad, ni de sexo, ni de estamento social. Simplemente, si te mira a los ojos y te ve el diablo, ya te lo intenta sacar. A pesar de las taras psicológicas que eso pueda provocar en el supuesto poseído. El informe... Y aquí tenemos el informe policial, el informe judicial, ¿no?, que se redacta precisamente a raíz de estos sucesos. Son valiosísimos documentos, Lorenzo. Hombre, estamos hablando de informes policiales, ¿no?, claro, en los que se refiere precisamente pues que se han realizado, o supuestamente se han realizado, una serie de exorcismos en los que ha intervenido un señor que se dice curandero y que, bueno, pues que de ser las víctimas esos niños, el que verdaderamente acaba siendo la víctima es precisamente el propio policía Rafael Montoya, que interviene con un único fin, Luis Mariano, con el fin de ayudar y de sacar de esa histeria a los niños que allí se encuentran. Vemos un... Nuestros televidentes les resultará familiar un poco esta imagen, porque es un muñeco de vudú. Sí, ¿no?, y es que hay que decir que especialmente, vuelvo a repetir, el fenómeno de lo que hemos hablado al comienzo, el fenómeno de la santería, de las religiones afroamericanas que han venido, han desembarcado en España. Y que están teniendo... Ahora mismo tiene muchísimo auge, han venido pues a principios de la década de los 90, ¿no? Inculcando sus creencias. Precisamente los supuestos santeros, siempre hay que ponerle el marchamo, la etiqueta, y además muy grande, de supuestos, afirman que precisamente... Precisamente la forma que tienen los diablos de entrar en el cuerpo es precisamente a raíz de este tipo de rituales, ¿no? De lo que puede ser, pues ni más ni menos que una sesión de vudú, del muñequito al que le pinchan y ya pues aquel que intentan maldecir, pues ni más ni menos que ya tiene el diablo en el cuerpo. Y de eso es de lo que se surten estas gentes, ¿no? Precisamente del miedo de las víctimas. Este es Juan Carlos Baña, ¿verdad? Sí, aquí tenemos a Juan Carlos Baña, que bueno, pues es otro de los protagonistas del misterio, ¿no? Una persona que acaba asesinando a una vecina suya del pueblo de Bugallido, en Ourense, creo recordar que era. Pues este hombre asesina a una de sus vecinas, a María del Carmen Baña, ni más ni menos que porque está convencido de que es una bruja que le había enmeigado. Él asegura, y de esto también vuelvo a repetir, hay un informe policial y si están las imágenes, la verdad es que las imágenes son lo suficientemente explícitas para ver lo que este hombre hizo a su vecina. Ahí tenemos el cuerpo de la vecina, de María del Carmen, asesinada con un cuchillo... Acuchilladas. Con un cuchillo clavado en la espalda. ¿Y por qué está el cuchillo clavado en la espalda? Porque la policía, en el momento en el que acude al lugar y se encuentra con el cuerpo yacente de esta mujer, se percata de que el cuchillo ha quedado completamente... atrancado, literalmente, entre las vértebras. Por lo tanto, ni tan siquiera, y esto está reflejado en el informe, no es un hecho morboso, ni tan siquiera cogiendo el cuchillo con fuerza a uno de los fornidos policías que acudieron al lugar y poniendo el pie en la espalda de la víctima para hacer fuerza, fueron capaces de quitar ese cuchillo. O sea, ¿con qué saña, con qué brutalidad clavó este hombre el cuchillo en la espalda de la víctima, convencido de que estaba enmigado? ¿Por qué? Pues porque decía que, entre otras muchas cosas, a la puerta de su casa le había visto cómo dejaba, entre otras muchas cosas, hojas secas, velas negras. En definitiva, parecía, o al menos eso es lo que Juan Carlos estaba convencido, parecía que esta mujer había intentado enmeigarlo y por eso fue suficiente para que la matara. Estamos hablando de víctimas del misterio, de esa crónica negra de este tipo de episodios. Y así se lo estamos contando. Tenemos que hacer nuestro primer alto en el camino, Lorenzo. Damos paso a nuestra información comercial, pero antes de nada, estamos organizando, y de hecho ya hemos organizado, un próximo viaje estupendo en próximas fechas. No se pierdan la publicidad, hasta ahora mismo. Hoy estamos hablando de ese otro lado oscuro del misterio, del que habitualmente no se suele hablar en los medios de comunicación, y más si hablamos del mundo del misterio. Lo hacemos de la mano del periodista, escritor y subdirector de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández.
Estamos hablando, Lorenzo, en la primera parte de crímenes. Recientemente la Costa del Sol ha sido azotada por unos tremendos crímenes. Uh-huh. Afortunadamente se ha hallado el culpable, y bueno, Tony King. Pero en estos crímenes no parece que no ha habido nada de misterio, por lo menos. Bueno, hubo una sesión de hipnosis, no sé si tú sabes del tema. Pero no, lo cierto no, es que no, no, no. Sí, ha habido una sesión de hipnosis por parte de, bueno, un hipnólogo, que por lo visto ha hipnotizado a este hombre y ha contado una serie de cosas. Eso quizás sea lo único del componente de misterio que haya en este caso, pero lo que es horrible son los crímenes que recientemente pues han ocurrido aquí en la provincia de Málaga, ¿no? Espero que no vuelva a ocurrirse, ¿no? Esperemos que los cuerpos de seguridad del Estado españoles, que están muy preparados, posiblemente sean de los mejor preparados de Europa en estas lides, sobre todo la Policía Científica de Santiago de Compostela, esperemos que pongan todos los medios para que sucesos de este tipo no se vuelvan a producir, y esperemos que las autoridades españolas hagan que tipos como estos, claro, no puedan entrar en nuestro país. Lorenzo, vamos con un crimen, el de Almansa. Lo hemos mencionado, pero no lo hemos contado. Hombre, el crimen de Almansa... Tremendo también. Volvemos a ese año 1990, ¿no? Un año que fue especialmente fatídico para estas temáticas, y bueno, lo hemos dicho en más de una ocasión, ¿no? Es carnaza para los compañeros de los medios generalistas, que, por decirlo de alguna forma, puesto que soy periodista me puedo meter con ellos, sin tener ni puñetera idea, se dedican a hacer, pues eso, ¿no? Sensacionalismo de todo lo que son estos temas, los engrandecen, y además lo sacan en portadas cuando estos temas también son muy bonitos, y esa parte positiva pues nunca la sacan, ¿no? Claro. Pero el crimen de Almansa, la verdad es que se le sirvió en bandeja de plata. Estamos hablando del 17 de septiembre del año 1990, en la localidad albaceteña de Almansa. Había una señora, Rosa González, que tenía fama en todo el pueblo y posiblemente en toda la comarca de ser una gran curandera, ¿no? Una persona a la que muchísima gente, especialmente la gente de los núcleos rurales cercanos, pues acudían un día sí y otro también a ella para que le sanara de sus males, y preferían obviar la medicina ortodoxa, no iban al médico, puesto que, vuelvo a repetir, aseguraban que esta mujer conseguía sanarles. Pero esta señora, al margen de esa faceta de curandera, tenía otra faceta un tanto más oscura. Era la faceta de exorcista. El 17 de septiembre de este año 1990, una de sus vecinas, María de los Ángeles, acude con sus dos niños de 5 y 6 años porque está convencida de que algo muy malo, no utiliza el término diablo, pero da a entender que es algo muy malo, está dentro de sus dos jóvenes. Inmediatamente, en la estancia de la planta superior, un pequeño salón que tenían en esta casa, bueno, pues se disponen a realizar el ritual para intentar sacar el diablo o lo que fuera del cuerpo de estos jóvenes. El ritual es tan sumamente sangriento y tan sumamente brutal que en un momento determinado intentan literalmente sacarle el diablo, pero con la mano, es decir, introduciendo la mano en las pequeñas bocas de estos jóvenes, hasta tal punto que le producen una serie de úlceras y una serie de heridas que los niños acaban sangrando. En un momento determinado, el padre de los jóvenes, el marido de María de los Ángeles, acude al lugar, y cuando se encuentra con este panorama, inmediatamente coge a sus hijos y dice: aquí se ha acabado esto, es una locura, evidentemente aquí no hay diablo ni nada por el estilo, y se los lleva. Sin embargo, esta mujer, convencida de que sus hijos estaban mal, pues se cita con Rosa, con la curandera, al día siguiente, el 18 de septiembre. ¿Qué es lo que ocurre este día? Intentan que el hombre, el marido, no vuelva a enterarse de lo que va a suceder, y se citan de nuevo en el hogar, en la planta superior, para realizar un ritual, vamos a denominarlo de esta forma, de exorcismo. En el momento en el que se está alcanzando el culmen, voy a evitar algunos de los datos más escabrosos de este suceso, en el momento en el que se va a alcanzar el culmen del ritual, también con la asistencia de otra vecina, Mercedes, pues en un momento determinado estas mujeres se desnudan completamente y empiezan a proferir salmos incomprensibles para librar a los niños del diablo. Y en un momento determinado el marido de Rosa, de la curandera, acude al hogar. Cuando se encuentra con ese panorama, intenta intervenir para parar de una vez por todas lo que allí se estaba realizando. ¿Cómo reaccionan las mujeres? A golpes con el hombre. De tal forma que cierran la puerta, la atrancan. Este hombre intenta, bueno, pues advertirlas de que lo que están haciendo puede acabar muy mal, hasta tal punto que en un momento determinado sale corriendo para avisar a la policía de la localidad. En ese periodo de tiempo,
que va desde que el hombre abandona la casa y va a la policía y los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado acuden al hogar, a esta gente no se le ocurre otra cosa que realizar uno de los rituales más terroríficos que se han testimoniado, ¿no?, en la larga crónica negra de nuestro país. De hecho, en un momento determinado, una de sus vecinas, vuelvo a repetir, que responde al nombre de Mercedes, asegura que el diablo está dentro de su cuerpo, que ha pasado de los dos niños a su cuerpo. Rosa González, hay que decir que tiene una niña, una hija, que se llama también Rosa. Rosita la llamaban, porque esta mujer, esta niña está muerta. ¿Y cómo fallece Rosita? Ella estaba durmiendo tranquilamente en su habitación. En un momento determinado, Mercedes asegura que el diablo ha salido de su cuerpo y se ha metido dentro del cuerpo de la niña que está durmiendo, es decir, de la hija de la curandera. Rápidamente sacan a esta niña de la cama, la hacen partícipe de un ritual en el que ella no tiene nada que ver y, por supuesto, no se está enterando de lo que está pasando y mucho menos porque su madre la está agrediendo de la forma en que lo está haciendo. En un momento determinado deciden extraer a las bravas, porque no se puede denominar de otra forma, el diablo del cuerpo de la joven Rosita. ¿Y cómo lo hacen? Introduciendo la mano por la vagina de la joven. Vuelvo a repetir, a mí me cuesta muchísimo contar esto, Luis Mariano, me cuesta muchísimo y te puedo asegurar que a mí me ha provocado, si se puede decir de esta forma, bastantes traumas a la hora de redactarlo, porque es que uno no sabe cómo suavizarlo, pero vuelvo a referirme a lo que decía mi buen amigo Joaquín Gómez Burón. Hay que contarlo. Diciendo las cosas con pelos y señales es la única forma de que la gente comprenda la brutalidad que puede desencadenar este tipo de desconciencia, sí, este tipo de fenómenos, ¿no? Le introducen la mano por la vagina a la joven, a Rosita, le arrancan los ovarios, la joven comienza a desangrarse y vuelven a introducir la mano en la vagina. En un momento determinado, la curandera, que esa noche también era madre, comienza a gritar: «El diablo está en su cuerpo». El diablo está en su cuerpo. Sal, cabrón, del cuerpo de mi hija. ¿Por qué asegura, y te aseguro que se me pone el vello de punta, por qué asegura esta mujer que el diablo está en el cuerpo de su hija? Porque asegura estar tocando culebras. Lo que estaba tocando eran los intestinos de la joven, que también, al igual que los ovarios, fueron arrancados del cuerpo de la hija, que en ese momento se desangró y evidentemente murió. Conscientes de lo que habían hecho, en ese instante, intentaron huir de la justicia, pero rápidamente fueron detenidas por la Guardia Civil. Lo terrible de este caso, Luis Mariano, es que después de 13 años, esta mujer vuelve a estar en la calle. Y lo último que dijo esta mujer delante del juez fue lo siguiente: si tuviera que volver a hacerlo, no lo dudaría, porque mi hija estaba poseída. No lo dudó. No lo dudó. Esa noche, de madre pasó a ser curandera, de curandera pasó a ser exorcista, y de exorcista pasó a ser asesina. Lorenzo, esto ocurrió en el año 1990, oleada de crímenes. 13 años después, este año 2003, 2004, en puertas ya, ¿sigue sucediendo lo mismo? ¿Ocurren este tipo de episodios? Parece que, por supuesto, que esto ocurre en núcleos muy rurales. Yo no soy clasista en absoluto, pero sí ocurre en gentes de muy bajo nivel cultural e intelectual, ¿no? Hombre, es gente que, bueno, pues digamos que todavía a día de hoy, en esta España del siglo XXI, todavía hay una España negra, hay una España subdesarrollada. Fanática, religiosa. Sí, fanática, religiosa y sobre todo garante de una incultura impresionante y de un fanatismo que desemboca en sucesos de este tipo, ¿no? Gente que prefiere acudir al curandero antes que acudir al médico. Y en ocasiones, ojo, yo no quiero en ningún momento desvirtuar las facultades de curanderos, porque conozco algunos muy buenos y gente pues que no se sirven de ningún poder divino ni nada por el estilo, sino simplemente pues de las plantas que tienen alrededor. Es decir, es lo que sería hoy en día lo que los horteras, si me permites decirlo así, llaman homeopatía. Es un saber que se lleva practicando desde hace miles de años, ¿no? Ese es el buen curandero. El mal curandero es aquel, primero, que te cobra más de 5.000 pesetas. Y en segundo lugar, aquel que pasa de curandero a exorcista. Lorenzo, muchas veces hemos oído hablar del hombre del saco. Y eso es real, es una historia real, ¿verdad? En Gádor. Hombre, el hombre del saco. Yo creo que y nuestro público, yo ya veo que están comentando ahí a voz. Evidentemente. ¿Que viene por ti el hombre del saco? Sí, es que de hecho el hombre del saco, yo creo, el sacamantecas, ¿no? Ha sido esa figura que ha atormentado a toda una generación, ¿no? De niños. Gente que posiblemente pasen ya de los 30 y tantos años, recuerda cuando eran pequeños, pues cuando hacían alguna trastada se les decía: como te portes mal, esta noche va a venir el hombre del saco. Y posiblemente esos niños, ahora adultos, eran inconscientes de que el hombre del saco existió. Ese hombre del saco existió y tenía un nombre: Julio Hernández, un vecino de la localidad de Gádor, en Almería. Hay que decir que hasta primeros de los años 90, en esta localidad, que está partida literalmente por la mitad
por la vía ferroviaria, la gente, conocedora de lo que allí había ocurrido en el año 1910, concretamente en el mes de junio, pues gritaban a los cuatro vientos cuando pasaban por el pueblo: sacamantecas, sacamantecas, y la gente les respondía literalmente a pedradas, ¿no? Hay que decir que si uno se acerca hoy en día al Ayuntamiento de Gádor, puede contemplar un siniestro libro de penados donde se contempla la historia que ya aconteció, vuelvo a repetir, en el mes de junio del año 1910 y que tuvo como fatídico protagonista, en este caso, a un joven que no llegaba a los 12 años de edad, un joven llamado Bernardo González Parra. ¿Y quién era este niño? Pues era un niño normal y corriente, un niño que acostumbraba a jugar con sus amigos, según llegaba la tarde, hijo de unos campesinos, una familia numerosa, y que yo creo que en esa libertad que otorga aquellos que nos hemos criado, ¿no?, en núcleos más pequeños que lo que son las grandes urbes, pues el chavalín gozaba de una libertad pues, que en otros sitios no se tiene, y esa libertad le costó la vida. Hay que decir que por aquel entonces había un curandero en la localidad de Gádor, en esa sierra de Andaras, concretamente, para que los televidentes se sitúen, es lo que vendría a estar entre la sierra de los Filabres y el desierto de Tabernas, ese célebre desierto que se ha utilizado en más de una ocasión y en más de dos para celebrar, para realizar, ¿no?, las películas del oeste norteamericanas. Pues en ese lugar, Francisco Leona ejercía los saberes ancestrales de los antiguos curanderos que por aquella tierra, sobre todo por las Alpujarras altas, Alpujarra, ¿no?, significado de esta palabra, significa tierra alta, inhóspita y áspera, ¿no? Y mágica también, ¿eh? Pues evidentemente, es una tierra mágica por antonomasia, y este hombre se sentía heredero de los saberes que los antiguos musulmanes trajeron cuando Tariq y Muza invadieron, empezando evidentemente por el sur de España, Al-Ándalus musulmán. Este hombre tenía bien ganada fama de curandero, pero también tenía fama de déspota. Era hijo y familiar de los que regentaban el cacicato de los pueblos, gente que se movía impunemente, que hacían lo que le daba la gana, y nadie, ni tan siquiera la justicia, era capaz de meterlos en la cárcel. Pues bien, a este hombre acudió otra persona, un hombre de 55 años llamado Francisco Ortega, al que sus paisanos y amigos llamaban el Moruno. ¿Y qué es lo que le pasaba? Parece ser que este hombre sufría, entre otras muchas cosas, unas fiebres malta y también una posible pulmonía. Y acudió, pensando que iba a morir, a los saberes de Francisco Leona, el curandero. Qué curiosidad de las fiebres malta, me he acordado de... Sí, de tu amiga María Gómez Cámara, de la tuya, de la Moraleda, ¿no? Pues bien, salvando la distancia, porque sí, María, la pobre, demasiado buena ha sido, ¿no?, aguantando lo que ha aguantado en estos años. Pero lo que sí es cierto es que este hombre en un primer momento pues planteó una cura, un ritual. Ese ritual se tenía que celebrar en el cortijo San Patricio. Pero evidentemente a cambio de esa cura tendría que haber una compensación económica, puesto claro, que Francisco Ortega, pensando que iba a morir, pues el hombre no tenía por qué guardar los dineros debajo de una piedra, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Pues en un principio empezó pidiéndole una cantidad muy, muy pequeña, ¿no? Pero conforme vio que su paciente iba aumentando en ese apasionamiento y el curandero, dándole los posibles remedios, fue subiendo la cantidad. Típico modus operandi. Hasta tal punto que en un momento determinado le pidió la cantidad de 3.000 pesetas. 3.000 pesetas valía la vida de un niño. El planteamiento era el siguiente: Julio Hernández, que era conocido en el pueblo como el tonto, tenía que coger, a cambio de un precio, que eran 50 pesetas, coger a un niño. El niño iba a ser el protagonista del ritual. Pues bien, en un primer lugar fueron a por una niña que estaba sola en mitad del campo, pero de repente llegaron los familiares y esta niña se salvó de milagro, ¿no? Sin embargo, el joven Bernardo González Parra no se libró. Julio Hernández cogió, lo secuestró, lo introdujo en el interior de un saco y por esa vega, como decía Arturo González López, el redactor del Popular, el periódico que cubrió esta información, decía: por esta vega africana y risueña, el tonto cogió el saco con el niño y se le veía la silueta caminando precisamente, y valga la redundancia, camino del cortijo de San Patricio, donde se iba a celebrar el ritual. ¿De ahí el mote del hombre del saco? De ahí el mote del hombre del saco. Posteriormente veremos que también el saco se utilizó para más cosas. Pero lo que es cierto es que en un momento determinado el curandero le planteó al enfermo que lo que había que hacer ni más ni menos era matar al niño, había que abrirle el abdomen y extraerle las mantecas porque era precisamente lo que iba a hacer que este hombre curara, ¿no? ¿Las grasas? Las grasas, de ahí sacamantecas, el término sacamantecas. En un momento determinado yo creo que llevado por una falsa piedad
el enfermo, Francisco Ortega, le dijo: hombre, no hay por qué llegar hasta este extremo, a lo mejor puede haber un remedio que no sea necesario matar a un niño. Sin embargo, conforme iba naciendo esa frivolidad, esa pasión, esa rabia incontenida ante la enfermedad, pues Ortega no se le ocurrió decir otra cosa que está reflejado en este libro de penados. Dijo: ¿qué coño? Mi vida es antes que Dios. Y a partir de ahí, a la luz de los candiles de aceite, se desarrolla el tremendo ritual en el cortijo de San Patricio. Yo, si me permites, sí, Mariano, por supuesto, voy a leer brevemente lo que fue parte del sumario que posteriormente se redactó una vez que se halló el cuerpo del joven. Estas eran las lesiones que tenía el muchacho: heridas múltiples en la cabeza con rotura de huesos, algunos de cuyos trozos se introdujeron en la masa encefálica, producidas por cuerpo contundente como una piedra, palo u otro cuerpo duro, manejado con bastante fuerza. El detalle importante es el que viene. En la axila izquierda, el cadáver presentaba una herida profunda producida por arma punzocortante que mide 4 centímetros de longitud. Arma que, manejada de abajo a arriba, dio ocasión a que su punta saliera por el hombro, donde produjo una herida de 2 centímetros. Tremendo. Esto es parte del ritual. Es decir, esta gente llegó a la conclusión de que en el cortijo San Patricio lo que había que hacer, en primer lugar, era introducir un cuchillo por la axila del joven, de tal forma que, conforme iba cayendo la sangre, esta sangre iba siendo recogida en el interior de un cuenco. Un cuenco y cuya sangre era mezclada en esos mismos momentos, antes de que se enfriara, con sal. Eso era lo que tenía que tomar esta persona para curarse. Posteriormente, vuelvo a repetir, se le abrió el abdomen, se extrajo la grasa, las mantecas, y se colocó como una especie de emplasto, puesto que esta era la segunda fase del ritual y la forma en cómo este hombre iba a sanar definitivamente. Lo que es terrible es que, pese a la brutalidad del ritual, a altas horas de la madrugada, el niño continuaba vivo. Estaba moribundo. Por lo tanto, había que deshacerse del cuerpo. ¿Y cómo lo hicieron? De nuevo, Julio Hernández el Tonto cogió el saco, introdujo en el interior el cuerpo del joven, vuelvo a repetir, todavía vivo, y volvió a caminar por esa vega africana y risueña hasta que llegó al barranco de las Pocicas, donde literalmente tiró al niño. Pero es que el niño todavía no estaba muerto. Por lo tanto, para acabar definitivamente con la vida, cogió una piedra y le aplastó la cabeza. ¿Cómo se supo esto? Fíjate lo que es la avaricia, la codicia del ser humano. Lo que puede ser un alma negra, ¿no? En este caso, lo que puede ser un alma negra. Julio Hernández el Tonto, que según dijeron los forenses, parece que no era tan tonto, pues al ver que no le pagaban las 50 pesetas prometidas, denunció a los que oficiaron el ritual. De esta forma, fue un auténtico evento, ¿no? El trayecto en el que los acusados, claro, fueron desplazados desde Gádor a Almería, pues parece ser que en ese trayecto la gente se acercaba a la vera del camino para arrojarles piedras, para insultarlos, y posteriormente, evidentemente, fueron condenados a muerte. Es un suceso que hoy en día, si uno acude a Gádor, yo he ido en varias ocasiones, es difícil encontrarte a alguien que te hable de él. Es un suceso que está marcado casi casi como una huella indeleble en la vida, en la historia de esta olvidar, gente, ¿no? Y que quieren olvidar, evidentemente. No es agradable para nadie, puesto que date cuenta que, a pesar del tiempo transcurrido, casi 100 años, todavía quedan familiares de los protagonistas de esta historia. Por lo tanto, a la gente le interesa callar. Como ven ustedes, la historia del hombre del saco pues tiene su verdad, y de hecho pues ahí está lo que ha contado Lorenzo. Si te parece, antes de adentrarnos en otro siguiente caso, vamos a ver fotografías, un buen número de ellas, para que tú nos las vayas comentando, que son extraídas de tu libro, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a verla. Bueno, aquí tenemos una imagen que se correspondería más con uno de los casos que comentaremos más adelante, concretamente, pues con el fenómeno OVNI. Es decir, estamos... Sí, quería incluir en este programa, Lorenzo, no sé si va a dar tiempo, un capítulo, que tú lo haces en tu libro, Absorbidos por el aire, porque también el fenómeno OVNI ha dejado un rastro de, por qué no decirlo, de muerte y de víctimas, ¿no? Sí, de gente además que, sin comerlo ni beberlo, ¿no?, se han enfrentado a ese absurdo que en ocasiones viene a ser el fenómeno OVNI, que te agrede cuando uno menos se lo espera, y además de una forma pues que a los testigos les deja marcados para toda la vida. Aquí tenemos la imagen de Antón Martí. ¿Quién es este joven? Era un joven absolutamente normal hasta el año 96, en el que tuvo un encuentro literalmente con lo imposible. Él se encontraba, después de dejar
a su novia y de haber tenido en días anteriores una serie de encuentros con lo que definía una especie de ala volante, con una serie de luces que se colocó literalmente encima de su coche, pues al cabo de unos días este hombre venía de dejar a su pareja, Raquel Garrigues, en la localidad del Hospitalet del Llobregat, y se disponía a llegar a Barcelona. Estaba atravesando una autovía que va paralela al aeropuerto del Prat. Pues bien, en un momento determinado, este joven, a una velocidad aproximada de 120 kilómetros por hora, asegura que pierde la conciencia. Llega un momento en que se queda inconsciente. Se desmaya, literalmente. Yo creo que huelga decir que cualquiera que vaya a 120 kilómetros por hora por una autovía y se desmaye, pues lo más probable es que se mate. Sin embargo, este joven, al que si tú le hablabas de fenómeno OVNI, era como si le estuvieras hablando de la marca de una lavadora, es decir, no tenía ni idea de lo que eran estos temas hasta ese día, de repente, al cabo de 3 horas, abre los ojos y se encuentra en mitad de una sierra, un lugar que desconoce en absoluto. Él está en mitad de un carril, tiene un profundo cortado a mano derecha y una montaña altísima a mano izquierda. El coche, de hecho, está completamente parado, con las llaves puestas. Este es el lugar donde él dice que avista esa especie de ala volante, de ovni triangular, que además en la localidad de Huelva, durante la primera mitad de los años 90, fueron muy habituales. Pues bien, este hombre, volviendo al relato, se encuentra completamente asustado, no sabe qué le ha pasado. ¿Cómo es posible que si iba por la autovía de repente se encuentre en mitad de un lugar que desconoce? Pues bien, en un momento determinado él se percata de que al encender el coche este no arranca. Está con las luces dadas, eso sí. Y piensa, pues al cabo de 15 minutos, cuando por fin consigue arrancar el vehículo, que además era recién comprado, pues dice, bueno, pues si el coche está en esta dirección, vamos para allá a ver hasta dónde llegamos. Y llega a la localidad de San Sadurní de Noia, un lugar que se encuentra aproximadamente a unos 40 kilómetros del lugar donde él pierde la conciencia. Lo que le llama la atención es que los dígitos del reloj digital, del ¿no? coche, que es digital, de repente están parpadeando, es como si se hubieran desprogramado. Incluso el aparato de compact disc también está desprogramado, es algo inaudito, él no sabe por qué. Y también se percata que sobre la guantera hay una especie de polvo, una capita de aproximadamente 2 centímetros, sobre los cuales hay marcada una huella de 4 dedos, con unos dedos bastante afilados, como si fueran garras. Pues bien, este hombre no sabe qué le ha pasado. A partir de ese día, en los días sucesivos, empieza a notar cómo la saliva tiene un sabor bastante amargo, como si fuera una medicina pues bastante repulsiva, como en su momento pudo ser, por ejemplo, el aceite de ricino, ¿no? No sabía lo que era. Y también empezaron a aparecerle una serie de heridas, de llagas, ¿no? De llagas en la boca y de heridas también alrededor de la cara. No sabía qué es lo que le había pasado. Este hombre, según dictaminaron los médicos, parecía como si se hubiera enfrentado a una luz bastante potente, hasta el punto de que le habían salido pues las burbujas clásicas, ¿no? Que te puede dejar el estar sometido a una energía lumínica, a unas ampollas, ¿no? A una energía lumínica muy potente. No sabía qué le había pasado. Era la primera vez que le ocurría algo por el estilo, y cuando se puso en contacto conmigo, lo único que buscaba era una explicación, ¿no? Saber qué era lo que le había ocurrido. Evidentemente, nosotros explicación, Luis Mariano, sabes que en pocas ocasiones podemos dar. Podemos escuchar el testimonio, tranquilizarle diciéndole que no es la primera vez que ocurre, pero poco más. Y te puedo asegurar que este hombre, desde entonces, no ha vuelto a ser igual. Vamos a intentar ahora, Loren, que nuestro realizador rescate una fotografía de un caso de desaparición que también azotó a la opinión pública española, sobre todo por el misterio que la rodeó. Estamos en Benalmádena, estamos en Málaga, y por supuesto tenemos que hablar de la desaparición del niño pintor, David Guerrero Guevara. David Guerrero Guevara. Del que no se ha vuelto a saber absolutamente nada. Quizá su familia esté viendo este programa, no lo sabemos. Quizá quieran ponerse en contacto para aportar algún dato que se haya producido. Y además la Interpol estuvo un tiempo también tras esta historia, ¿verdad? Sí, es uno de los casos de desaparición, pues, raros, ¿no? Hay que decir que al cabo del año la Policía Nacional y especialmente la Policía Científica de Santiago de Compostela, a la que anteriormente hacíamos referencia, reciben del orden de 3.000 desapariciones al año, ¿no? De las cuales hay un porcentaje bastante pequeño, ¿no?, que son conocidas como desapariciones de alta extrañeza. Es decir, normalmente cuando alguien desaparece, al cabo del tiempo suele encontrársele pues o vivo, o por desgracia, como suele ser en la mayoría de los casos, muerto. Pero es que en este caso no se encuentra absolutamente nada. De hecho, tenemos el precedente
de que en el año 86, en el mes de junio, hay un suceso muy parecido. Es decir, estamos hablando del niño de Somosierra, Juan Pedro Martínez Gómez. ¡Qué una caso persona, aquel, ¿eh? Una persona que viaja con sus padres, un muchacho de 10 años de edad, que viaja con sus padres en el camión a Bilbao, en un camión que transporta 30.000 litros de ácido sulfúrico óleo, y que el camión se estrella en Somosierra. De este niño no se encuentra ni una nada, uña. Nada. El propio juez de paz de Somosierra decía, bueno, si es que con que hubiéramos encontrado una uña ya lo hubiéramos dado por desaparecido. Sin embargo, no se encuentra nada, ningún resto de este niño. La sociedad española estaba muy sensibilizada con este suceso y precisamente en abril del año siguiente, del año 87, se produce la desaparición de David Guerrero Guevara. Una persona que, bueno, yo creo que huelga decir quién era, aquí claro. En Málaga es bien sabido, un joven con unas dotes pictóricas increíbles. De hecho, el día de su desaparición, según cuentan sus padres y según cuentan los propios policías que han investigado el caso y que todavía siguen haciéndolo porque el caso está abierto, pues aseguran que este niño estaba en casa y estaba bastante nervioso, había llegado del colegio, estaba bastante nervioso. De hecho, pues parece ser que la madre se sorprendió porque no quería merendar. ¿Por qué? ¿De dónde podían venir los nervios? Esa tarde la sala La Maison de Málaga tenía su primera exposición de cuadros, por lo tanto era un día muy especial claro, para él. Claro. Pues bien, en el momento en el que él inicia el trayecto de su casa a esta sala de exposición, desaparece. No se vuelve a saber absolutamente nada de él. Estamos viendo que han pasado 16, casi 17 años de la desaparición de David Guerrero Guevara. Y desde ese día la Policía Nacional continúa como el primer momento. Nada de nada. No se sabe nada de David Guerrero Guevara. Incluso, bueno, se barajaron ciertas hipótesis, ¿no? Se comentaron en los medios de comunicación. ¿Tú tienes alguna teoría, Lorenzo? ¿Has pensado alguna vez en el paradero? Yo te puedo decir lo que no creo. Lo que no creo. Evidentemente no creo que este niño dijera en un momento determinado... Vamos a parar ahí las fotografías. Dijera en un momento determinado de irse de su casa, porque tampoco tenía ningún motivo y evidentemente los que mejor conocían al niño eran sus padres. Claro. Y si ellos dicen que era un chico absolutamente normal, un tanto quizás introvertido, pero en ningún momento dado a aventuras de decir me voy de casa y menos con esa edad, pues hay que creerles. Tampoco creo, evidentemente, las hipótesis que se han barajado absolutamente disparatadas que aseguran que fue poco más aducido. Que aducido, ¿no? O sea, según llega a la parada del autobús, pues parece ser que se evapora literalmente como si hubiera sido absorbido por el aire, ¿no? Se habló incluso de comercio, es decir, de gente que le raptó para que a su vez pintara cuadros. Hombre, se habló de eso, pero quizás de lo que más se habló, y me parece de muy mal gusto, ¿no? Especialmente en esos momentos en los que la familia estaba muy sensibilizada con el asunto de ese tráfico de órganos internacional que hay. Es una realidad, igual que existe una mafia pues en cuanto a los cárteles de la droga, incluso también con respecto a la trata de blancas, también hay un tráfico internacional de órganos que se sirve precisamente de los más desvalidos, de la gente que menos protección puede tener, que son los niños, ¿no? Que este niño fuera secuestrado para entrar en ese tráfico internacional de órganos es posible, pero es que alguien tenía que haberlo visto. Es decir, si un niño va por la calle y dos, tres, cuatro señores intentan llevárselo, alguien tiene que ver ese forcejeo, porque por muy pequeño que fuera y por muy poca fuerza que tuviera, tenía voz para gritar, para pedir auxilio. Y sin embargo, nadie, absolutamente nadie, atestiguó que eso hubiera ocurrido. Hay que decir además que el trayecto que llevaba desde su casa hasta la parada de autobús era un trayecto normal, es decir, no tenía por qué atravesar ningún lugar recóndito, inhóspito, sino, es decir, era atravesar calles que además se conocía a la perfección y que cada día atravesaba. Por lo tanto, ¿qué fue lo que ocurrió con este joven? Pues verdaderamente no tenemos ni idea a día de hoy. Otra extraña, nos quedan dos minutos para hacer la siguiente pausa, otra extraña desaparición, pero que luego la persona apareció, afortunadamente fue aquí en Málaga también, la niña de Teba. La niña de Teba, Carmen Romero. Esta chica la verdad es que tiene un elemento diferente, ¿no?, con respecto a David Guerrero, y en este caso bastante favorable, ¿no? Y es que aparece, o sea, desaparece, pero al cabo de 24 horas vuelve a aparecer, retorna. Y imagínate, ¿no?, en el momento era bastante más pequeña que David Guerrero. David Guerrero, creo recordar que por aquel entonces tenía 14 años. Este fue el titular de prensa, ¿no? Uno de los titulares de prensa que salió en su momento. La verdad es que me sorprende este caso porque fue muy poco tocado por los medios de comunicación. Date cuenta que estamos hablando del año 1972, una época en la que... En el año en el que tú y yo nacimos. Y precisamente ese año era un año, al igual que prácticamente toda la década de los 60 y de los 70, aparicionista. Es decir, la Virgen se estaba prácticamente apareciendo en todos los lugares, ¿no? Por lo tanto, en aquel momento, uno de los lugares que más fuerte pegaba era precisamente el Palmar de Troya, ¿no?, donde se encuentra este estrambótico Papa Clemente. A mí me sorprende porque esta niña, cuando aparece, después de todo el despliegue que se monta, la policía rastreando absolutamente todos los lugares, en primer lugar, sus amigos dicen
al estar con ella, que han visto como una bola, una luz, ha caído del cielo. Uh-huh. Algo que les ha sorprendido a todos. Todos han salido corriendo, salvo Carmen, que se ha quedado paralizada. Ahí se produce la desaparición. Pues bien, parece ser que cuando aparece esta joven, ella dice que una señora de blanco le ha llevado a la puerta de la casa. Además, incluso hay testimonios posteriores, yo me imagino que sería engordando la información, que decían que la mismísima Virgen y el mismísimo Jesús habían llevado a esta niña a la puerta de su casa. Sí. A mí me sorprende, vuelvo a repetir, ¿no?, que en una época tan aparicionista, una época en la que la Virgen estaba en todos lados, pues que no se hubiera tomado esta referencia como un futuro lugar de culto mariano, ¿no? Sin embargo, fue completamente desechada, ¿no? Pasó, desapareció, olvido, sí. Apareció y no se volvió a saber nada de la historia. Olvido, sí. Sin embargo, ahí está. Y te puedo decir una cosa que a mí me sorprende bastante. Tienes lugares, por ejemplo, como el albaceteño Arroyo de Sujayal, donde por esas mismas fechas una joven de la misma edad desaparece, está 3 días desaparecida y cuando regresa asegura haber estado en compañía de una mujer de blanco con la que ha sentido mucha tranquilidad y que además es la que le ha protegido. En esa época tenemos aproximadamente entre 15 y 20 testimonios de niñas prácticamente que se mueven en la misma edad y que le sucede, pues yo me atrevería a decir que lo mismo. ¿Podríamos enmarcar ese tipo de desapariciones en el fenómeno OVNI? Lo podemos colocar donde queramos, o sea, desde el fenómeno OVNI al fenómeno mariano, en fin, aquí es encuentros con seres para extraños. El gusto de cada uno, claro. Continuamos esta interesante entrevista con el periodista Lorenzo Fernández dentro de unos minutos, hasta ahora mismo. Entramos en los últimos 30 minutos del programa, pero antes de avanzar me gustaría hacer una importante rectificación. Antes hacíamos mención del caso Lorenzo de Tony King y los asesinatos producidos aquí en la Costa del Sol, a Rocío Bánikov y a Sonia Caravantes. Bien, he dicho antes asesino y es presunto asesino. Mientras el juez no dictamina una sentencia, hablamos de presunción de inocencia, en este caso presunto asesino. Y otro error ha sido que antes te he comentado que la sesión de hipnosis se aplicó a Tony King y no fue así, sino al compañero Graham, que bueno, que ahora está saliendo la información y parece también que está involucrado en estos episodios. Dicha esta rectificación, como siempre damos una serie de datos. Si ustedes quieren ponerse en contacto con este programa, tienen que hacerlo a través vía email. Este es misenigmasfavoritos@arrakis.es, misenigmasfavoritos@arrakis.es, para lo que ustedes deseen. Que este programa tiene una página web donde pueden encontrar cantidad de información y sobre todo que nos preguntan mucho de otras ciudades. Nuestros viajes están en esa página web, www.luismarianofernandez.com. En esa página web cantidad de información, artículos, reportajes, fotografías, documentos, en fin, todo lo que nosotros en este trabajo pues divulgamos. Un teléfono donde ustedes pueden contactar con este programa para venir de público todas las semanas. Deben hacerlo los lunes a las 10 de la mañana. Ese teléfono es 952-44-79-65. Y si ustedes que están ahora en casa viendo este programa quieren participar en directo para contar cualquier experiencia o hacerle alguna pregunta a Lorenzo Fernández sobre el tema que estamos tocando hoy, las víctimas del misterio, deben marcar el 952-57-65-15. Ese es el teléfono para participar ahora en directo en este programa. Yo no sé si nuestro público quiere hacer alguna pregunta a Lorenzo. Mientras se lo piensan, hemos dejado muchos temas en el tintero, como siempre el tiempo se nos ha quedado muy corto, pero ¿por qué no tratamos en un futuro otro programa dedicado a este tema? Yo sé que es un poco, bueno, pues desagradable, ¿no? Pero que en cierta manera hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo para concienciar a la gente de que bueno, de que el misterio tiene también su lado oscuro, ¿no? Hombre, ya sabes que te aplaudo, ¿no? Primero, la labor que llevas haciendo desde hace ya bastantes años, que es identificar estos temas, donde en otros foros que se dicen más importantes, desde luego para mí no lo son, como son las televisiones nacionales, pues están vertiendo, no voy a utilizar la palabra, todos sabemos lo que estoy pensando ahora mismo, sí, ¿no? Sí. Eso mismo sobre estos temas, por lo tanto tratarlos de forma rigurosa y periodística es para aplaudirlo, y si encima tocas estos temas en concreto, ¿no?, que son la parte más oscura, pero también es periodismo, ¿no?, en definitiva es investigación, pues yo creo que no hay que tomarlo como parte más morbosa, no, hay que tomarlo precisamente el mensaje positivo, es decir, prudencia. Esto también ocurre, esto, señoras y señores, también ocurre, claro. Tengamos cuidado porque cualquiera puede ser la siguiente víctima del misterio. Claro que sí. Tenemos una primera llamada, Lorenzo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mariano, soy Enrique Muñoz. Enrique, adelante, buenas noches. Buenas noches, mira, primero para preguntarle, hacer una pregunta a Lorenzo y después pues dar una respuesta sobre otro caso. La primera pregunta es sobre el chaval de Barcelona, saber si luego se le hizo alguna regresión. Sí. Y respecto al niño del pintor de Málaga, en una de nuestras sesiones de espiritismo hace años, tuvimos una respuesta, según parecía que era él, lo
había llevado un señor mayor, no sé si dijo sueco o suizo, que también era pintor y que le gustaba la pintura, y aquella noche lo acompañó, quiso abusar de él y tuvo un forcejeo en el coche de este señor y le dio un golpe en la cabeza y dice, según él, que entonces cogió y lo enterró en una vieja fábrica en lo que es hoy el paseo marítimo de Huelva. ¿Y se investigó eso, Enrique? No, porque nosotros, en ese aspecto, como aquella vez estaba toda la familia, lo estaban llamando todo, ¿sabes? Que se ponen a llamar una cantidad de medios, una cantidad de gente pidiendo dinero. Hemos tenido otros casos, la policía no nos ha hecho caso. Entonces, pues no se ha sabido nada. Lo que esperamos que de un... Bueno, pues ahora que están haciendo construcciones por allí, por aquella zona, si esto es real, pues que el cuerpo de este chico aparezca. Nada más, otra cosa no podemos... Claro. Enrique Muñoz, muchísimas gracias por esa aportación. A vosotros. Interesante pregunta la que ha hecho, si se le hizo una revisión. De todas formas, decirte que Enrique Muñoz también es investigador aquí en Málaga, yo creo que tú le conoces, y bueno, pues tiene un grupo de trabajo que utilizan como método el espiritismo. A veces polémico, a veces... pero también da resultados, ¿por qué no? Es un medio de trabajo medio... como cualquier otro, ¿no? En el mundo en el que nos movemos, que es una mera lucubración, aparentemente todo... Es una hipótesis de trabajo más, ¿no? ¿Se le hizo una regresión al chico de Barcelona? Es una pregunta magnífica. La verdad es que se nota que Enrique está versado en estas lides porque fue lo primero que se planteó con este chico. Vamos a hacer una regresión hipnótica para intentar saber qué es lo que ha ocurrido. Al principio estaba bastante reticente, ¿no? Porque eso de... vuelvo a plantearlo, ¿no? Es un joven que desconoce estos temas, que nunca le han gustado, nunca le han interesado y, por lo tanto, no tiene el conocimiento de que la hipnosis no es peligrosa. Él tenía la idea de que, bueno, en un momento determinado se podía quedar colgado en pleno trance. Y sin embargo, finalmente, después de mucho insistir, bueno, pues se le sometió a una regresión hipnótica. Era curioso porque, bueno, la persona que realizó esta regresión es, a mi juicio, hoy en día, uno de los mejores hipnoterapeutas que hay en España, Horacio Ruiz. Hombre, claro que sí. Pues Horacio sometió a este joven a una regresión hipnótica y era curioso porque en el momento en el que se producía ese trance del desmayo, en el que él recordaba cómo iba a una determinada velocidad, y además iba describiendo pues detalles en los que él no se había fijado estando consciente, ¿no? Pues las luces de los lados, que si había una gasolinera. En un momento determinado, cuando se produce ese desmayo, este joven instantáneamente salía del trance. Instantáneamente. Era imposible volver a hacerlo caer en estado de trance hipnótico para ir un poco más allá. Hay un tiempo perdido ahí. Hay un tiempo perdido o una, bueno, también lo que dijo el propio hipnoterapeuta en su momento, ¿no? O una situación de shock tremendo. Claro. Algo que le ha causado... Que su inconsciente incluso ha eliminado. Le ha causado un trauma que, bueno, pues le ha provocado precisamente que ese lapso de tiempo haya sido literalmente eliminado de su imaginación, vamos, de su mente, ¿no? De su vida. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches, Luis. Esteban, ¿no? Sí, ¿qué tal? Tengo tu voz ya memorizada. Sí. Buenas noches, adelante. Pues nada, saludar a Lorenzo y hacerle un par de preguntillas. Adelante. Es sobre el caso del exorcismo del Albaitín. Vamos a ver, las fotos de la autopsia se hicieron con más de una cámara y podría tener relación el que las fotos saliesen veladas con la gran cantidad de sal, vinagre y otras sustancias que ingirió la víctima. Vaya preguntas, Lorenzo. Son buenas preguntas, Esteban. Esteban, gracias. La verdad, buenas noches. La verdad es que da gusto que a uno le metan en estos bretes, ¿no? Pero sí, tiene mucha razón en lo que está preguntando, ¿no? En cuanto a si tiene que ver con la cantidad de sustancias que había ingerido, no. No, porque inmediatamente, en el momento en el que se realiza la autopsia, date cuenta que hay un proceso inicial, en el momento en el que llega el cadáver, en el que el médico toma esas instantáneas. ¿Se hizo con varias cámaras, ha preguntado? No, una sola cámara. Una sola cámara. Una sola cámara. De hecho, es que en un primer momento había tres médicos en el Instituto de Medicina Legal, realizando, esperando el cuerpo de Encarnación, pero posteriormente se quedó solo... ¿Dónde se hizo la autopsia? ¿En Madrid? No. ¿En Granada? Se hizo en Granada. Lo que pasa, y de ahí voy a que no tenga ninguna relación el hecho de que esta mujer hubiera consumido ese brebaje, porque las fotografías principales, las que aparecen veladas, son precisamente cuando ya se le han extraído los órganos. Hay que decir que esos órganos son extraídos para mandarlos a Madrid al Instituto de Toxicología, ¿no? Para intentar dilucidar exactamente qué es lo que ha consumido. Por lo tanto, esos ingredientes, entre comillas, del brebaje que había consumido, ya no se encontraban en el cuerpo de la víctima. Por lo tanto, no había ninguna relación entre el hecho de que hubiera consumido estas sustancias y que posteriormente no salieran las fotografías. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola. Hola. Hola, es usted. Buenas noches. Sí, es que, mire, como tengo el televisor, lo tengo en un sitio.
Bueno, pero usted no, usted me oye, ¿no? Sí, sí. Pues bien, adelante con su consulta, bueno, pregunta. Pues mire, es que quería preguntarle, no sé si entra en el programa que tenéis en esta noche, ¿no? Pero es que me sucedió ahora cuestión de un año, ¿no? Mi marido hace años que murió y tenía una medallita, pero no se la ponía. Y ahora, después de muerto, pues una noche cogí una cadena, me metí la medalla y me acosté con él. Pero a medianoche, pues, no sé qué pasó, que algo me oprimía, algo me angustiaba. Yo quería despertar y no podía. Era un agobio, una angustia, que la verdad no... ¿Usted sentía una presión en el pecho? ¿Usted sentía una presión en el pecho? Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero usted... Parecía como que me ahogaba. Pero usted... No podía ni respirar, ni despertar, ¿no? Bueno, pues, a fuerza de mucho me desperté y después otra vez me quedé dormida. Pero a la otra noche le pasó lo mismo. El mismo motivo. Los mismos síntomas. Y a la tercera noche, pues, me desperté. Yo le doy mucha fuerza a las cosas. Y entonces pensé en mi marido. Y me quité la cabeza. Pero al cabo de un mes o mes y medio, para comprobar a ver si era cosa mía o que era lo que había pasado, y luego eso es más cierto que como yo estoy aquí hablando con usted, ¿no? Pues me volvió a pasar otra vez. La misma angustia, la misma opresión, la misma saliva, que quería despertar que no podía, que el pecho... Muy bien, pues muchas gracias por contarnos esa experiencia. Muchas gracias por contarnos esa experiencia. Buenas noches. Claro, es que esto tiene una tan difícil y compleja interpretación. Hombre, la verdad es que lo interesante hubiera sido saber si esta señora, al margen de sentir esa presión, veía algo. Claro. Porque si viera algo, estaría dentro de lo que los compañeros y amigos José Guijarro y Javier Sierra en su momento bautizaron como síndrome de Diana, ¿no? Lo que es el visitante del dormitorio. Pero claro, si es simplemente una presión a raíz de una cadena que llevaba su difunto marido, sinceramente habría que estudiar, como decimos siempre, ¿no? Habría que estudiar el caso de profundidad. Es interesante la asociación que ella hace, ¿no? Ella se lo coloca, siente la presión, vuelve a repetir la misma experiencia al día siguiente, se lo quita, no la tiene. Podemos hablar de sugestión, podríamos hablar de influencia. Es posible. Claro, es muy difícil. Es que ¿no? los mecanismos mentales son tan sumamente complicados que posiblemente la mayoría de los enigmas están ahí enterrados, ¿no? Claro que sí. Buenas noches. Oiga. Es a usted, buenas noches. Se oye muy mal, ¿eh? ¿Me oye? Bastante mal. Vamos a intentarlo. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús, adelante. Mírese, he estado varias veces por llamar, pero siempre comunicaba. Y esta noche, como están hablando del tema, ¿sí? ¿Qué año? Perdón, Jesús, ¿qué año ha dicho? ¿Perdón? ¿El año que ha dicho usted? Porque yo te estaba hace 38 años, exactamente. Digo 38 años porque mi hijo estaba malo y lo tenía allí. Y le tenía eso junto a la tía, y el mío era 40, le ponemos unos 38 años aproximadamente, en el verano. Yo veo como una bola de fuego gigantesca, yendo paralela a la tierra, estamos, como si fuera en dirección, como si fuera hacia el mar. Sí. Lo que sea o no sea, yo sinceramente no tengo ni la más remota idea, esa es la verdad. A ver, yo hasta ahora me había
Pero aquello ya, digo yo, de avión nada, de avión, avión conocido, ninguno. Por otro lado me decía, es que esto hay, esto que es, esto que da tanto parte meteorológico, no me puedo llamar ahora mismo. Digo, de hecho tampoco, porque yo lo he visto en la base aérea y eso no tiene nada que ver. Además, la velocidad, una velocidad enorme, y a esa distancia yo he visto aviones de pasar y la velocidad que ya era, y el tamaño de altura, todo redondo, que no tiene nada que ver. Bueno, nada más que ver. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Bueno, en el año probablemente 1965 hubo una oleada de ovnis por esta zona, también por toda España, y se veían este tipo de cosas, ¿no? Es decir, de burbujas o de esferas de luz que dejaban tras de sí una especie de estela de fuego. Yo fui en una ocasión testigo en el año 86 aquí en las Sierras de Mijas, y lo recogiste en tu libro, ¿no? Con Juan Vallejo, Operación Andaluz. ¿Qué podemos decir ante estos episodios? Ante lo absurdo y lo imposible, ¿no? Pues hombre, a mí esto me provoca siempre una reflexión, ¿no? Y es que nuestros grandes amigos del Ejército del Aire español le expliquen a este señor que lo que ha visto es Venus, como hacen siempre. Un globo atmosférico, ¿no? Efectivamente, un globo sonda, ¿no? Yo creo que... Además, el inquieto señor pudo averiguar que no se trataba de ningún avión, ningún fenómeno atmosférico, globo sonda... Que siempre es lo mismo, Luis Mariano. Si no es Venus que empieza a dar vueltas alrededor del testigo, son unas chimeneas de Argelia, y si no son unas chimeneas de Argelia, pues un cumulonimbo, ¿no? Algo que provoca un fenómeno meteorológico. Es dar explicación a fenómenos que de momento no la tienen. Dijo un militar canario, ¿no? Es intentar explicar o decir a la opinión pública no sé, ¿no? Es muy, muy incómodo decir no sé. Claro. ¿Tú crees que el fenómeno OVNI tenga una naturaleza extraterrestre? Vaya pregunta. Eso sería, claro, es que sería cuestión. Quiero conocer tu opinión, ¿no? Tú llevas años investigando el tema también. Eso, con perdón, y hablando de víctimas del misterio, es una puñalada trapera. ¿Tú te acuerdas, Lorenzo, aquella noche, era de madrugada, 3 o 4 de la mañana, en Albacete, una de esas noches de observación, que íbamos corriendo, tú y yo, tras una luz? ¿Te acuerdas tú de aquella noche? Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo. Además, me ha recordado el testimonio de Jesús, me ha recordado muchísimo a lo que se conoce, no quiero parecer pedante, pero bueno, anteriormente hemos hablado del síndrome de Diana, en este caso se hablaría de luces populares, ¿no? Y... No quiero recordar los improperios que lanzaste a aquella luz. Hombre, es importante en ocasiones, yo siempre lo hago, ya sea el fenómeno ovni o sea el fenómeno poltergeist, intento insultarle, me meto con él, ¿no?, para provocarlo. Claro. Si realmente existe, que venga y se enfade conmigo. Por desgracia, a día de hoy todavía no lo he conseguido cabrear lo suficiente. Vaya nochecita aquella, ¿no, Lorenzo? Sí, la verdad es que hemos pasado noches curiosas, ¿no?, buscando... ¡Qué locuras! ...este tipo de fenómenos y en ocasiones no encontrando respuesta, porque esa noche en particular, fíjate que corrimos detrás de aquella luz y finalmente no conseguimos dilucidar qué era. No sé si alguien tiene alguna pregunta. David, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quisiera comentar, o cuál sería su opinión, porque varios de los sucesos que aquí ha comentado es sobre gente perturbada o posiblemente perturbada que ha hecho daño a terceros o a otras personas. Pero, ¿qué cariz podría tener, por ejemplo, otros casos que son puramente extraños, que no intervienen otras personas? Por ejemplo, casos que conocemos, una chica haciendo ouijas, le mete por la boca un humo negro, después se pasa a otra persona y esa persona muere. Ese tipo de casos que siguen siendo víctimas del misterio, claro, pero que no son propiciados específicamente por personas a otras personas. No hay un elemento humano que propicie el fenómeno. Esos casos también se producen, lo que pasa es que posiblemente lo que hemos hablado esta noche estamos haciendo referencia a fenómenos, a casos que podemos controlar, que podemos evitar. Este tipo de sucesos que tú mencionas, David, pues evidentemente no podemos controlarlos, ¿no? Porque ahí es el mismo misterio, lo inexplicable, lo que se está volviendo contra la persona, y por lo tanto ahí estamos casi a expensas de lo que quiere hacer con nosotros. Hay sucesos, pues en más de una ocasión hemos hablado, por ejemplo, del célebre poltergeist de Vallecas, por, ¿no?, ejemplo. Creo que Francisco Contreras en más de una ocasión ha hablado de él aquí. Una ouija, una niña, un humo que sale de esa ouija, se introduce por la nariz, entra en coma, fallece, y a partir de ahí se desarrolla el fenómeno poltergeist. ¿Tú te personaste en el domicilio? Sí, sí, bueno, y de hecho... Las baterías de las cámaras... Eso de duende burlón, maldita la persona que se le ocurrió ponerle ese nombre, porque de burlón y de gracioso no tiene nada. Nosotros tuvimos experiencias dentro de la casa de Vallecas, ¿no? Precisamente ahí no hay una persona aparente que provoque el fenómeno, son manos invisibles en este caso, ¿no? A nosotros, pues entre todas muchas cosas, nos fastidió una cámara que menos mal que no era nuestra, era de Telecinco, pero era bastante cara. Entre otras muchas cosas, ¿no? Al margen de que no nos permitió captar ni una sola fotografía con las dos cámaras fotográficas que llevábamos. En fin,
son fenómenos que se presentan como, cuando y donde les vienen gana. Y yo lo digo siempre, no distinguen ni de estamento social, ni de raza, ni de sexo. Hacen lo que le da la gana. Y eso sí que es lo terrible del misterio, ¿no? Porque en este caso no podemos controlarlo. Lorenzo, aprovechando que tenemos una pausa telefónica, que no llama a nadie, me gustaría hacerte una pregunta también, ¿no? Y de forma pública. Tú has sido un periodista, un investigador que has estado muchísimos años, luchando, dando a conocer el tema de las caras de Belmez. Sí. Ha salido una nueva investigación, un nuevo libro, bien lo conoces, Tumba sin nombre. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Hombre, estaría mal que te dijera que me parece mal porque el libro lo has escrito tú. Sincera. No, vamos a ver, Luis, tú bien sabes, porque además entre tú y yo no tiene por qué haber ningún tipo de faroleo ni de peloteo. Bien sabes que a mí el tema de Belmez me ha interesado desde siempre. Yo lo he vivido desde que era pequeño, es decir, las caras de Belmez aparecían a 87 kilómetros de la puerta de mi casa. Por lo tanto, lo he vivido desde que tenía pues conciencia, ¿no? 4 o 5 años. Y es un fenómeno que me ha interesado. Es un fenómeno que a partir de los años del año 95-96, una vez que terminamos una fase de la investigación, parecía que había quedado muerto, parecía que no se podía ir más allá. El hecho de que se haya rescatado el asunto, que posiblemente sea, bueno, sí, posiblemente, es el fenómeno paranormal más importante de la historia de la parapsicología mundial. Y lo tenemos en España, en Jaén, en Andalucía. El hecho de que se haya rescatado y que además se haya abierto una vía nueva de investigación tan sumamente suculenta y brillante como la que has emprendido tú, es que me parece, vamos, memorable. Es decir, vuelvo a mis aplausos, ¿no? Es un hecho que se debe de aplaudir, rescatar un fenómeno que permanece injustamente durmiendo, y va a la redundancia, al sueño de los justos, ¿no? ¿Y qué te parecen las teorías que en ese libro se vierten? Hombre, la posible identificación de esas caras. No es cuestión de opinar, es cuestión de ver. O sea, ahí lo que ofrecéis vosotros es una serie de imágenes que aparentemente concuerdan perfectamente con la de unas personas que han fallecido en el asalto del santuario de la Virgen de la Cabeza durante la guerra civil, durante la contienda civil. Por lo tanto, es que es cuestión de ver. Si además tienes a un miembro de la policía, como es Salvador Ortega, que te dice que los puntos de conexión entre las caras y las imágenes que tenemos a día de hoy de esa gente fallecida superan el 60%, lo cual es válido para decir que prácticamente corresponde a lo mismo, es que ahí ya no es cuestión ni de creencia ni una cuestión de opinión, es una cuestión de ver y de asimilar los datos que se están ofreciendo. Por eso me parece una vía de investigación pues muy loable la que habéis emprendido, porque habéis vuelto a reabrir un caso mítico, universal y que permanecía muerto. Es que quería conocer tu opinión. Pero eso me lo preguntas en privado. No quería hacerlo públicamente. 952-57-6515. Ese es el teléfono que deben de marcar para participar en directo en este programa. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Lorenzo. Hubo también desapariciones en La Musara. En La Musara, ¿qué pasó allí? Pues otro caso de desaparición extraña. Ahí tenemos a Enrique Martínez Ortiz. Era una persona muy conocida en el barrio de Campoclá, en Tarragona, porque regentaba un bar que acababa de abrir, además. Es decir, acababa de iniciar el negocio toda su vida, el bar El Escorial se llamaba. Y esta persona se encaminaba pues todos los miércoles con 4 amigos a un lugar que se encuentra en el Baix Camp. Es una zona preciosa, francamente preciosa, un pueblo que está a unos 1.020 metros de altitud, abandonado, de lo que podemos llamar un pueblo maldito. Y este hombre iba allí a buscar robellones, níscalos. Pues bien, en un momento determinado, con lo opuesto, es decir, iba con un chándal, no llevaba dinero, no llevaba las llaves del coche, no llevaba ningún tipo de credencial que le identificara, desaparece. La policía de la Selva del Camp, una localidad que se encuentra cercana, los militares del cuartel militar de los Castillejos, que también está cercano, peinan literalmente la zona. A día de hoy no se sabe nada de Enrique. Lo curioso es que, vuelvo a repetir la historia de este pueblo maldito, que hoy en día está vestido absolutamente de ruina y que exclusivamente es aprovechado por 4 locos que van allí a realizar rituales, cualquiera sabe de qué tipo, ¿no? Lo cierto es que allí hay una leyenda que dice que cuando uno salta una piedra que se encuentra al lado de una masía que da entrada al pueblo de La Musara, va a pasar a otro espacio-tiempo. Concretamente, La Musara desaparece y en ese momento aparece otra localidad llamada Vila del Cis. Vila del Cis significa Villa del Seis. ¿Una puerta dimensional? Es una puerta dimensional. Hay mucha gente que defiende que este hombre saltó la piedra. Yo estuve delante de la piedra y, sinceramente, no tuve ninguna gana de saltarla. Pero lo que sí es cierto es que hay mucha gente que defiende esto. Antiguamente, incluso, en las cantarellas, en las coplillas que había por la zona, pues ya se defendía ese carácter siniestro. Hay que decir que la población de La Musara abandonó este pueblo de alta montaña porque hubo una epidemia de filoxera, un mal que atacaba
un insecto que atacaba a la vid. Y bueno, pues aparte decían que siempre había una niebla posada sobre este pueblo. En definitiva, fue abandonado de una forma bastante extraña. Y una de las cantarellas, mi acento catalán no es muy bueno, pero decía algo así como: mares y marit mendeu, no meldeu de la musara, que la boira siempre yao y la tierra no me agrada. ¿Qué significa esto? Madres y marido me das, no me lo des de la musara, que la niebla siempre está y la tierra no me agrada. Esto es una cantarella, una coplilla de finales del siglo XVII, es decir, parece que los vecinos de este lugar ya intuían que allí había algo cuanto menos maligno y que no convenía acercarse. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Soy José, de Málaga. Adelante, José. Hola, mira, vamos, ¿me vais a permitir que me aleje un poco del tema del espiritismo y de apariciones, etcétera? Pero he tenido la oportunidad de entrar en antena y, bueno, pues quería hacer un comentario. Bien. Y es en relación con la astrología. Bien. El tema de la astrología siempre me ha interesado y sobre todo lo veo como una cosa muy evidente, muy palpable, ¿no? O sea, un Géminis y un Piscis son diferentes y un Cáncer tiene unas características muy peculiares. Entonces me gustaría saber qué fundamento casi científico hay para determinar eso, porque es una cosa para mí o para mucha gente tan evidente y nunca nadie me da la explicación. Entonces no sé si este sería el momento, desde luego el programa sí es el adecuado, pero no sé si este sería el momento adecuado. Y simplemente era eso, qué evidencia casi física hay o qué motivación hay para llevar a eso, porque, bueno, simplemente eso, que como de un día a otro que cambia el signo zodiacal, pues puede influir tanto en el, sobre todo en el tema del carácter. No hablo tanto del futuro, etcétera, sino el tema del carácter. Y nada, enhorabuena y a seguir así. Que muchas gracias, bueno, José, gracias. Enhorabuena por los fundamentos científicos que tenéis. Gracias, buenas noches. Bueno, quizá el tema de la astrología no es un tema del que yo haya indagado mucho. Sí hemos hablado en alguna otra ocasión aquí en el programa, y lo haremos en breves semanas con un buen astrólogo, Vicente Casania. Hombre. Donde podrá responderle a esa pregunta, pero bien es cierto que antiguamente, tú lo sabes bien, la astronomía y la astrología eran una sola. Estaban unidas, eran una misma ciencia. Una misma ciencia. Yo sí le diría a este televidente que amablemente ha llamado, que por supuesto está en el programa adecuado, pero yo no soy el invitado adecuado, porque yo diré, le puedo decir que de astrología, literalmente, humildemente diré que no tengo ni idea. Solo sé que cuando le digo a los astrólogos que soy Escorpio es como si vieran al diablo. Y no sé por qué, espero que me lo expliquen. Pues la única posibilidad es que este televidente siga atento a este programa, porque en breves semanas hablaremos en profundidad de la astrología y además lo haremos de la mano de un buen astrólogo, compañero. Vicente Casania es uno de los mejores que hay ahora mismo en España, sin lugar a dudas. Claro que sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Lourdes. Con Lourdes, adelante. Pues yo podría ya hablar con vosotros, que no es... Sí. Si me ha gustado. Mire, verá, yo quisiera ver si alguien o vosotros podríais decirme algo sobre qué hace unos pocos de años, no sé concretamente cuánto, invierno hacia las 8 o las 9 de la noche, por Ciudad Jardín, pero no exactamente por Ciudad Jardín, pero más o menos por esa zona. Estábamos haciendo deporte yo y mi novio, y vimos en el cielo, ya oscuro, por eso lo digo, sería alrededor de las 9 de la noche, como un desfile de tamaño casi como las estrellas, pero un poco más pequeñas, y sin dar resplandor de la estrella, vamos. No sé si me entiende. ¿Recuerda usted en qué año fue? Claro, es que yo... El 96, quizá, por ahí. 96, curioso año. Una buena fecha. Digo, decimos buena fecha porque hubo una importante oleada de ovnis en nuestro país. Sí. Pero fíjense que me estaba acordando, y claro, esto ya son muchos años, en el 29 de marzo del año 74 hubo una flotilla de ovnis sobre Ciudad Jardín y que fue portada en muchísimos periódicos porque fotografió Fernando Salas, del diario Sur. Pero claro, esto es en el año 74. Ahí tenía 3 años, pero en ese momento era eso, como una formación que venía como, digamos, de ¿cómo se llama eso? El Monte Coronado, como de aquella parte, digamos, cruzando hacia arriba, hacia como va, digamos, ahora la circunvalación, para arriba. Claro, y se le quedó usted la cosilla de saber lo que fue, ¿no? Vamos, es que yo he dicho cosas en el puerto, he dicho luces, que te quedaste, vamos, totalmente anonadado de grande, de la luz blanca que daba, diferentes focos, como los que hay en los estadios fulgos, la del pario, uno que da a otro, una luz muy blanca,
pero que no deslumbra. Mm. Posado, que es la mano de Alicante, donde está el puerto de Málaga, pegado a la Cruz Roja. Después en el Monte Coronado, que lo hemos visto en fotos y libros y cosas que habéis dado vosotros, y libros que nosotros también tenemos, igual como una especie de nubecitas blancas, así como tirando a plateado, la hemos visto también situada ahí. Es que Pérez hemos visto muchas cosas. Mm-hmm. En diferentes años, diferentes épocas, diferentes que han, no sé, no, que la verdad que no lo sé. Pero que esto ha sido lo más fuerte. Es que, vamos, nos fuimos ya con miedo. De acuerdo, Lourdes. Porque no sabíamos qué es lo que es, ni sé lo que es, y a ver si podía o vosotros decirnos algo, o alguien que ya me diga algo, pues ya le digo que después de tantas veces que hemos visto bastantes cosas, pero que no le hemos, ni hemos oído nunca nada de sobre esto, ni tampoco, ya le digo, ya es curiosidad, pero al máximo. De acuerdo, Lourdes, muchas gracias. Fíjate, ¿no? Es curioso como telespectadores, ¿no? Llaman para decir que han visto algo extraño en el cielo. Sí. Sigue siendo una historia el de los ovnis, ¿eh? O la más odiada, la más querida, ¿no? Por lo menos en España, el tema ovnis. Y luego, además, nuestros amigos los escépticos siempre dicen que claro, del cielo no pueden caer piedras porque en el cielo no hay piedras, ¿no? Y luego, claro, se descubren los meteoritos. Es decir, estamos viendo que el fenómeno ovni tiene diferentes facetas, ¿no? Esto entraría dentro de una de las muchas tipologías que engloba el suceso, el fenómeno de los no identificados. Precisamente en la Musara, en este lugar donde desapareció Enrique, Antonio Toro, uno de los testigos que se encontraba allí, aseguró haber visto precisamente algo muy parecido a lo que ha comentado la televidente, ¿no? El hecho de ver una especie de fila de luces que descendía del cielo y que literalmente pasaba por encima de su coche, ¿no? Es algo bastante curioso y bastante habitual, ¿no?, entre comillas, dentro del fenómeno ovni. Nuestro tiempo ha terminado, tenemos que concluir el programa, pero me gustaría preguntarte que en qué follón estás metido ahora, en qué proyecto estás metido, cuál bueno, es tu destino. Bueno, vamos a ver, follones muchos, ¿no? Porque ya sabes que yo tengo un problema y es que soy hiperactivo y no puedo parar de hacer cosas, ¿no? Pero bueno, ya estoy ahí en marcha con otros dos libros, una investigación que, bueno, no pienso realizar a corto plazo, me voy a tomar mucho tiempo porque yo creo que 3 libros en 6 meses ya es demasiado, ¿no? Por lo tanto voy a dejar pasar un tiempo, pero bueno, ya estoy metido en una investigación que me ha llevado, tú bien lo sabes, que he estado todo este año rodando una serie por toda España y bueno, aparte de tocar temas antropológicos, también por supuesto he rescatado temas de misterio y posiblemente eso se acabe convirtiendo en un futuro libro. Lorenzo Fernández, bueno, una vez más, muchísimas gracias por estar en este programa y como siempre, esta es tu casa, así que cuando quieras. Pues Luis Mariano Fernández Pimentel, te tomo la palabra y te va a costar echarme, yo siempre te digo lo mismo, te va a costar echarme porque francamente eso que te dicen siempre, aquí estás en tu casa, no es un tópico, en este caso yo aquí francamente me encuentro rodeado, ¿sabes que es así?, de grandes amigos y como si estuviera en mi casa. Muchas gracias, Lorenzo. Ha sido un placer, como gracias siempre. También a nuestro público por asistir a este programa y gracias a ustedes por estar ahí y por todas esas llamadas. Y ya emplazarles para la próxima semana donde estará un entrañable personaje, de esos que no se olvidan y que también introdujo en nuestro país, en España, hace ya muchos años, pues temas como la parapsicología y otros muchos misterios. Hablamos, como no, del profesor Sebastián Darbó, como nosotros conocemos como el teacher. Estará con nosotros directamente de Barcelona, vendrá aquí para hablarnos de, lo hemos comentado al principio, Lorenzo y yo, hablamos de posesiones y exorcismos, y hablaremos también de parapsicología en profundidad. Todo ello la próxima semana. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible este programa y que pasen una feliz semana. Buenas noches.